El proyecto de iluminación con tecnología LED para la capital del monte ya es una realidad. Comenzaron a reemplazar 1000 artefactos en esta etapa sobre avenidas y calles céntricas. Son 650 artefactos aportados por la Cooperativa Eléctrica de Oberá y 350 suministrados por la Secretaría de Estado de Energía. Hoy se gasta el 5% del consumo general en alumbrado público y se llegará al 2% con la aplicación de esta tecnología. Cambió bastante el aspecto de la avenida, o sea, le da un aire de modernidad por un lado y por el otro una iluminación que uno se puede quedar un poco más tranquilo porque hay más visibilidad, está todo mejor iluminado. Es lo que faltaba porque estaba muy oscuro y bueno, quedó excelente. La verdad está buenísimo, hacía falta en esta zona, yo que salgo de clases tarde, que me vuelvo caminando, hacía falta, sí. Me pareció un cambio excelente el día y la noche con respecto a las otras luces. Me imagino que tiene que ser más económico y bueno, está a la vista. A la noche esto cambió para bien. Uno puede salir a caminar cualquier hora de la noche. O sea, fue un adelanto para la ciudad, así que más principalmente en esta avenida, que es una avenida muy transitada, así que muy lindo, la verdad que me parece muy lindo. Y seguridad, por supuesto, sobre todas las cosas.